Bueno, como habéis visto, ya estamos en la zona de aquí de la Cerdaña, Cataluña. Y nada, vamos a descansar un ratito y en más o menos un par de horas o una hora y media vamos a salir hoy a cazar algún corzo. Es que nos va a llevar uno de los muchos cotos que tienen por aquí y a ver si tenemos suerte y abatimos algún corzo que merezca la pena. Y nada, mañana igual, mañana daremos otra vuelta a los corzos y esperando que llegue el lunes, que el lunes creo que algunos ya lo sabréis, que vamos a intentar grabar el animal número 7 de los 9 de España, que será el capítulo número 6 del Sarrio, en la reserva de Freser Set Cases. Y poco más. Vamos a descansar un ratito después del viaje y empieza la cacería. Que yo reparta suerte. Bueno, como decíamos antes, empezamos la tarde. Ya se va a hacer un poco de fresco aquí, cuando estamos arriba en el Pirineo. Pero bueno, vamos a empezar. A ver si esta tarde tenemos fortuna y abatimos algún corcete. Ahora vamos a Castellnou, cerquita de aquí, nada, 25 minutos o así. Coto que la verdad es una zona de montaña muy bonita para el corzo. Muy bonita. Escuche para abajo, a ver tú cómo viene. Va, arriba, vamos, vamos, va, va, lidiamos. Ahora el abuelo tiene una cabeza como de los extraterrestres de... Por lo que se llama Castellnou de Calcorzo. No, aquí he dicho que tampoco hace falta tirar tan lejos, tío. Y como mucho 300 metros. Que ya son metros, ¿eh? Sí, pero bueno. Es que hoy día hablamos de 300 metros como si fuese... ¿Sabes? Sí, como si le tiras una vida. No, tío, 300 metros está largo, ¿eh? Y más un corzo de estos, que es una cabra, un poco más, más pequeña que una cabra, tío. ¿Qué bala es? La que yo, todas las que uso yo, la Winchester Silver Tip. De 145 grains. Mi punta está espectacular. ¿Estás pelechando, tío? ¿O tienes sarna? No, estás pelechando. ¿Estás pelechando, no? ¿Lo localizó dos? Sí. Uno muy jovencito, yo diría que es un añal. Y el otro que ya tiene mejor pinta, pero está ahí metido detrás de las matas. Además está largo, ¿eh? Está como a 400 metros o así. ¿Chupamos un fuego o qué, chavales? Hostia, bueno, me tenía puta madre un fueguecito. ¿Un fueguecito aquí? Y salimos en los periódicos. ¿Hacemos una mascleta?
Sí. Tenemos una palmera imperial, ¿ves? Sí, sí. Que Sergio nos ha llamado. A ver si ha localizado el alguno. Pues yo acabo de ver una hembrica. No. Trescientos y pocos metros. He tirado alma de una vez. Ahí entra una hembra ahora. Ahí. ¿De qué? ¿De corto? Sí. Hay un montón, ¿eh? Están mirando a la derecha. Pero tiesos, ¿eh? La marrana ni se mueve. Creo que es una marrana, pero me las he hecho, me parece de macho, pero es una. Sí, es que tiene el culo ensillado. Por como está vigilando, sí. ¿Sabes? Allá. No. La chamarra pesa 90 kilos, por lo menos. Se ha erizado entera, ¿eh? Se cobra de cojones. Está venteando, algo viene de cara. Hay algún corzo o algo. Algo viene de cara porque está venteando. ¡Coño, a guarro! Mira, mira arriba todos los guarros que bajan, tú. Pedro, arriba a la derecha. ¿Hola, ves que sale otra marrana? Hay más, ¿los ves o no? José. El más grande es el de la izquierda del todo. Sí, ya la marrana. Y con una zona que el aire está resguardado, el aire. Ella, ¿eh? Hostia, hostia, va a ir esta. Se va directa la hembra para la otra. Y mira la jerarquía, ¿eh? ¿Eh? Mira, mira, ¿cómo se llama? Ha huido. Es que esta es más grande, pero se ve más joven, ¿sabes? La ha echado la otra. Podríamos haber intentado el jabalí, pero. Eran hembras con crías, no merece la pena. Bueno, crías no, ya eran grandecicos. Eran hembras mejor. Abortamos la misión. Bueno. Un frío del copo. Tarde. Mira. Hombre, vamos a intentarlo. Tarde de perros. Vamos a intentarlo bajando, ¿no? Sí, hombre. Pero que. Es muy, muy mala tarde. Un aire. Que parece que estemos en, yo qué sé, en invierno, pero. Sí. ¿Qué altura hay aquí, Sergio? ¿Eh? ¿Qué altitud estamos? Aquí unos 1500 y pico. ¿Cuánto? Pues casi 1600. Joder, yo te he dicho 1100. Pero yo lo notaba, tío. No, tú notabas más, ¿no? Sí, tengo unos 6000. Al final, nada. No hemos tenido suerte. Hemos visto 3 o 4 bichos, pero no nos han dado tiempo a nada. No. Muy mal día, muy mala tarde. Un macho que yo creo que sí que era tirable. Uno muy joven, un par de hembras y. ¿Cuántos? Un poco más. 8 o 9 cochinos, ¿no? Sí, eso sí es lo más bonito de la tarde, la verdad. No mereció la pena. Y nada, mucho aire y mucho ahora parece aire, que está hasta nevando. Un día malísimo, está cayendo como copos de nieve. Una cosa muy rara porque la temperatura es bastante alta, pero. Pero mira, tú, pero, por el frío que hemos pasado esta tarde. Hostia, yo tenía los dedos, tío, no lo sentía, ¿eh? Qué aire. Mucho frío. A la mañana seguiremos. Vamos a descansar y lo intentaremos. Y prontito a la faena. Nada, aquí estamos, segundo día después de una tarde de ayer bastante, bastante jodidilla por el viento sobre todo. Parece que vuelve el vaso por el viento, pero bueno, al final es lo que hay y hay que intentarlo de todas maneras. Vamos a ello, ¿no? Pero yo ya vengo preparado. Sí, ¿no? Pues yo no paso más frío. Más bien, nada, vamos a ver si tenemos suerte y el viento nos deja. Una pelota, digo, pues sería una merla, ¿no? Es caramba.
A ver, ya hemos localizado dos y otros tres o cuatro que han bajado. Vamos a ver si es algún macho que merezca la pena. Voy a coger el rifle. Por encima del costón de piedra, ¿lo ves? Por encima la pared. En los costones de piedra está parado. Arriba, va a los costones de piedra. ¿Por eso no? ¿Eh? Arriba al costón de piedra. Vale, espérate, lo ladro, ¿eh? Ahora está parado. Corre, corre. No he visto nada con el puto perro. Está pegado de la pata de adelante. ¿Sí? Creo. Hostias. Vale, mira. Ya está, tío. Yo no sé si le he pegado. Yo no sé. Lo he visto un poco bajo. Puede ser que igual le has partido una pata, pero... Vamos a verlo porque... Vamos a ello. ¿Cuánto había? 320 o por ahí, 300, un poco. 320 y pico, 330. Ojo puta, tío. No sé si me bajo la mochila, tío. Sí. Porque esto es un arroz nuestro. La mochila tiene que venir siempre. La loba como yo no está pa' tipo como tú. Voy a pegar la pata. ¿Eh? Sí. Chavales, sangre aquí. Sí que hay sangre, mira. ¿Eh? ¿Esto es sangre? ¿Eh? Sí. Sí que hay sangre, mira. Sí, sí, eso es sangre. Mira. Hueso. Ha partido la pata. Y la pata, se lo he dicho yo, digo. Yo creo que va a coger la pata. Se la ha partido aquí abajo en la muñeca. A ver, se ve. Si yo lo he visto, digo, si iba con la pata delante. Bueno, a ver si. Colgando. Con el perro, a ver si tenemos suerte y lo cobramos. Pero sí que va pegado, sí. Digo, hostia. Pero bueno, pues también. Esto puede ser también de codillo, tío. No, esto es pata, tío. Esto es caña, sí, sí, de la, sí, pata. Si has dicho yo que iba de la pata, tocó. Esto es de la pata. Pero hay que ver la altura que lleve. Si lleva alta, a lo mejor le he pegado en el pecho, tío. Mira, mira la sangre. Sí, que sangre, sí. Bueno, vamos a ver si lo encuentra. A ver, por aquí, ¿no? No, si el Neo se ha ido siguiendo el rastro, ¿eh? El Neo se ha ido siguiendo el rastro, ¿eh? ¿Cómo tiene esto? ¿De los casos? Sí. Esto es de él, ¿eh? Sí. Nada. Esto es así. Lo hemos tirado. Lo hemos partido la pata, yo creo que de la delantera izquierda, diría. No, no tengo claro, pero nada. Muy aquí, abajo de la caña. Y no vamos a dar con él. Una lástima. Pero bueno, ¿ves? Lo tiene todo marcado. Estamos en su territorio. Y nada, este va a vivir para contarlo, vaya. Joder, es difícil. Qué problema que estos bichicos, tío. Sí. La diferencia entre el éxito y el fracaso. Hombre. Son nada, ¿eh? Porque a esa distancia, como son tan pequeños. Un corzo tiene lo que es la caja de algo más de un palmo, de 20 y poco centímetros. Pues te digo que. Que darle a no darle es cuestión de... Y mira dónde hemos tirado, ¿eh? 320, 325 metros. Tan desde lejos, aquí parece más largo, ¿eh? ¿Eh? Que desde aquí parece más largo. Sí. Desde las casas, casi. Sí. Sí, desde abajo, los bancales de abajo.
Ha sido una pena, ¿no? Pues sí, porque era un tiro largo, pero lo tenía bien metido, pero... Pues se me ha ido un poco. Bueno, estas distancias sin torreta y tirando un poco... Le he levantado un poco alto, pero... Pero se ve que tenía que haberle levantado todavía un poco más. Qué cabrón, qué cabrón. Y luego con la presión que meten estos dos, pero lo ve ahí, ahí, ¿eh? Me ponéis nervioso, tío. Pero qué malo,